Yo hago las fotos acá, mira. Después la saco de acá. No está tan fría el agua. Está hermosa el agua, ¿eh? Claudio, CG Construcciones. Un saludo para Claudio, entonces. No, pero hoy soy bicudo yo. Hoy soy bicudo. Hoy soy bicudo. Te vamos a mandar. Sí. Y brazo, tiempo y brazo. Mira, está pidiendo permiso. ¿Qué? Ya está, ya saliste. Ya está en el río, ya está. Ya. Sobrado de calle, vos. Sobrado de calle. El cable está. Ay, hay cuevas también ahí, ¿verdad? ¿Hay cueva? ¿De este lado no? De allá sí, pero acá de este lado no. Sí, qué mal uruguaya. Sí. ¿Para dónde? Pirapita. Colombrí. Está linda el agua hoy. No está muy, muy fría. Calentita no está, pero muy fría tampoco. Vamos a ver qué pasa. Por allá está Diego. Martín está por allá. Martín es el que ha sacado más. Martín sacó un pirapitá, un amarillito. Parece que le picó a Martín. 15 de julio es. 15 de julio, campeonato del bicudo acá en Concordia. Así que vamos arriba, gente. El que quiera participar, pesca de costa y pesca en kayak también. Así que nada, le dejo ese dato.
20 de julio. Se está destapando el tincho. ¿Qué lo parió? ¿Qué? Déjame una, Martín. ¡Oh, amarillito! ¡Precioso, amarillo! Pero atamos un calle con el otro y ya está. Te mandan un saludo para alguien, Martín. ¿Quién? Quiere mandar un saludo a alguien. Un saludo a Claudio, que no pudo venir hoy, el compañero. La próxima, amigazo. 1-0 para el fuego acá. Estamos complicados todavía, no podemos largar acá. Pero ya va a salir. Ya lo vamos a encender. No te puede ganar, ¿no? No me va a ganar. El encendedor nomás también está fallando. Tengo un encendedor ahí, creo. Creo que le ganamos, Carlos. Estamos quemando plástico, pero bueno. Es la única manera que lo podíamos prender. Buenos lugares. Bueno. Lo que pasa es que, claro. No tengo problema en caminar. Hay que ir. Vamos, ya sabes. ¿Qué? Hay que ir como mínimo 2 días. Ah, si quieres, vamos. Porque. Presentar jeringa y. No se puede cortar acá arriba. Pero sí, cortar nomás. No, va a cortarla. La agarra con la mano. Como vos quieras. Carlos, vos haces, vos deslizas, yo me olvidé de traer la tabla. ¿Y este, Carlos? Que la pared, esto está un espectáculo. A pelarse y jugarse. Prepárate, ¿eh? Ay, 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 estás pidiendo parrilla ese. Fritanga. No tienen chulla acá arriba. Eso es riquísimo, ¿no? Para ti, ¿no? No. Este es un bagre, pero. Sí. Precioso. No, Carlos, tenés que. ¿Qué más pescó acá, mirá? No, pero
te inclinas para acá y chichar, porque si pones así, find the real gold, I'll fulfill what I started. Tener para decir. No, que pasamos una jornada pero muy hermosa, ¿no? Compartido acá con vos, con Martincho. No se dio la pesca, pero bueno, lo que se dio fue una linda y nueva experiencia con vos, Carlos. Nos seguimos conociendo, seguimos compartiendo cosas. Y bueno, y esto de la pesca hace la unión, la amistad. Y bueno, a toda la gente le invito a que se suscriban al canal de Carlito. Muy lindo canal, muy lindos contenidos. Hoy hicimos una pesca en kayak buscando los bagres. Sacamos algunos, ¿no? Sí, no, sí. No podíamos ir zapatero, pero bueno. Lo importante es compartir, estar, disfrutar el momento y ser felices, ¿no? Que esa es la idea de nosotros, los pescadores deportivos. Saludo para toda la gente de Uruguay, acá de Argentina. Vamos arriba. Vamos al otro pescador, el que pescó más acá. Martín. Chico. Martín. ¿Qué tenés para decir, Tincho? La verdad, un espectáculo, la verdad que no se dio muy buena pesca, pero aunque sea sacamos un par de bagres, nos llevamos. Buenas. Y ¿cómo es? Y que le invito a que se suscriban al canal de Carlos Fishing. Muchísimas gracias. YouTube, de 10. Ahí va, vamos arriba. Bueno, gente, vamos, esto fue todo. La próxima vez va a salir mejor pesca. Vamos arriba.